encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo esta propuesta de maquillaje, que es un maquillaje súper rápido de hacer, créanme. El video dura mucho, pero es porque estoy hablando y así, pero en realidad este maquillaje es súper rápido de hacer. Espero les guste mucho y si quieren aprender a hacerlo, sigan viendo el video. Ok, chicas, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es aplicar el primer de Jordana. Este es el primer para ojos de Jordana. Yo pongo un poquitito, no pongo mucho. Vean, algo así. Y lo difumino con una brochita. Algo así, súper sencillo. Ahora, la paletita que voy a estar tomando es la de Nubian de Juvia's Place. El primer tono que voy a estar tomando va a ser este cafecito de aquí. Y este va a ser nuestro tono que va a ir prácticamente todo el párpado. Así, súper fácil. Ahora con otra brochita un poquito más chiquita voy a tomar este tono de aquí, que es un café un poquito más chocolate. Y con esto voy a dar un poquito de profundidad justo en esta zona. Con ese mismo tono, café oscurito, lo voy a estar aplicando en la línea de pestañas inferiores. Con la misma brocha, no importa. Ahorita lo vamos a limpiar. Y ya para finalizar el look de ojos casi, voy a estar utilizando esta sombra líquida que es con glitter. Se llama Liquid Eyeshadow Play Color Eyes de la marca Sanigye. Este es el tono 03. Se ve en el empaque casi amarillo, como un dorado amarillo, pero en realidad queda súper bonito. Yo cuando lo vi me llamó la atención. Pero ya cuando lo swatché vi que era este tono que a mí me encanta, como muy, muy clarito, doradito, pero que no es amarillo y me encantó. O sea, me gustaba cómo se veía así como amarilloso, verdoso, pero ya cuando vi este tono también me encantó. Y este lo voy a estar aplicando en todo mi párpado móvil. Estas sombras tienen un aroma muy rico pero fuerte. No sé cómo decirlo. Siento que huele un poquito como a mi jabón para los trastes. Entonces como que me quiere llorar el ojito un poquito. Lo voy a poner aquí en el lagrimal también. Este es un look muy básico para cuando quieres alistarte súper rápido, pero quieres que se vea como que padre. De pestañas me voy a estar aplicando estas que son las MIG 3D. La verdad no recuerdo qué estilo son. Entonces me voy a estar aplicando un poquito de rímel y me voy a aplicar las pestañas postizas. Ok, chicas, ya tengo listos los ojos. Sinceramente a mí nunca me ha gustado cómo se me ven los ojos cuando me pongo pestañas y cualquier maquillaje solo, o sea, sin delinear, no me gusta, la verdad, no, siento que no le favorece mucho a mis ojos. Pero pues también es bueno como que variarle, ¿no? Un poquito. Entonces, bueno, aquí nada más voy a poner un poquito más de la sombra. Créanme, está súper, súper bonita. Me encantaron estas sombras. Próximamente van a ver la otra que compré en otro maquillaje. Aquí quise hacer algo diferente, chicas. Primero me voy a estar aplicando mi primer, ya saben, el de Beauty Creations, el Poreless Face Primer. Y solamente lo aplico aquí en la naricita y en los laditos de mi nariz, porque ahí es donde tengo como más problema. Y la base me voy a estar aplicando esta, que hay que agitarla súper, súper bien.
es la infalible Pro Glow en el tono 205, que esta también me la quiero acabar. La tenía como que arrumbada y no me acordaba que me la quería terminar, entonces hoy la vamos a usar. Ahorita literal nada más voy a salir a hacer unas compras, a hacer mi mandado pues, y me voy a hacer este maquillajazo. Lo voy a estar aplicando con una esponjita. Esta es de Face Secret, si mal no me equivoco. Siento que esta base me queda un poquito oscura. Es que en invierno, bueno, en estas temporadas yo soy el tono 104 en la infalible Pro Matte. Entonces yo creo que también en la Pro Glow he de ser la 105. Ok, algo así. Me voy a sellar el maquillaje, chicas, con este nuevo polvo que adquirí. Es el de Bisú. Quiero ver qué tal funciona. Porque sí me encanta el de RCMA, pero fíjense que a mí y en mis clientas sí hace flashback. No sé por qué. He visto que personas dicen que no hace flashback y sí hace. Está súper extraño, no sé por qué. Pero bueno, quise probar este nuevo de Bisú, a ver qué tal sale. ¡Oh! Está súper fino. Ya había visto reseñas y sí. Literal parece como sal, no sé. Está bien extraño. O sea, está muy padre. Vean, casi no agarra nada la esponjita de lo fino que está. Voy a estar... Ay, está bien bonito. Sí, no tiene color, pero sí aclara un poquito como el tono de la base. No manchen, vean. Sale todo volando porque está súper, súper finito. Me gusta bastante este polvo. Pero sí está como que súper... De mírame y no me toques porque hay que manejarlo con mucho, mucho cuidado. Voy a sellar todo el rostro porque la Pro Glow sí es como muy, pues, glow. Entonces, ya saben que a mí eso no me gusta mucho. Entonces, ya... Literalmente este polvo es algo súper fino, o sea, súper fino. Me encanta por eso, porque es súper fino. Y no agrega en realidad peso al maquillaje, eso está súper, súper padre. Entonces, bueno, aquí ya tengo selladita la base. Vean, así. Ahora voy a hacer mis contornos con el polvo. Bueno, el bronzer, el... Sí, el bronzer Baja Mama Mama de The Bomb. Tenía mucho que no grababa, por eso es que como que no me hallo. La base, chicas, la Pro Glow no me gusta para nada. No sé. Siento que me hace el rostro muy extraño. No sé, no me gusta... El acabado de la Pro Glow. Tiene muy poquitita cobertura, que eso me gusta, pero sí el terminado no me acaba de gustar. Algo nuevo, chicas, que ya les debía, como que algo nuevo, es este ruborcito. También es de Italia, este es el tono 16 Doll Pink. Creo que este rubor ya lo tenía hace mucho tiempo, creo que en videos muy viejitos ya lo había usado. Vamos a ver qué tal. Está clarito, me gusta. Se ve lindo. Se ve como muy, muy natural. Este es el nuevo que seguramente van a estar viendo mucho. Y ya por último me voy a estar poniendo mi iluminador favorito, que es el Mary Luminizer, ya saben.
Aquí está. Poquitísimo voy a poner porque voy a salir y es temprano, entonces poquito. Y chicas, esta rutina es básicamente lo que yo hago en mí y lo que hago también en clientas. Siempre hago primero ojos, después rostro y ya por último hago las cejas. Bueno, por último, último son los labios. Entonces, bueno, aquí me voy a hacer las cejas. También decidí hacérselas en cámara porque a veces me preguntan mucho. Utilizo la pomadita de Ardell, que la pueden encontrar en Sally, en el tono Dark Brown. No es el más oscuro porque de hecho tienen una pomada negra, que digo, ¿por qué? Pero bueno, este sí. Y lo único que hago es, utilizo esta brochita que me encanta de Eco Tools. Es de las que vienen dos brochas y tienen doble lado. Y esta me encanta, me encanta, me encanta. Porque es bien delgadita, o sea, no sí mini mini, pero sí es delgadita. Sinceramente, chicas, yo para el diario no le echo tantas... Ay, ya me arruiné la ceja. Pero no le echo tantas ganas a la ceja. Yo sinceramente nada más, pudieron ver, o sea, relleno un poquito aquí, donde me hace más falta y listo. Porque en realidad yo sí tengo bastante buen vellito, chicas, nada más que tengo muchos espacios. Entonces a mí me gusta que se vea bien como rellenita. Entonces así es la manera en que lo logro, pintándomela. Pero hay veces que, sinceramente, yo nunca salgo sin maquillarme, aunque sea cejas y rímel. Nunca, 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 nunca. Pero hay veces que sí, la neta, me da mucha hueva maquillarme. Y sí recurro al que me voy así a la tienda, pero algo leve, algo rápido, no que yo me salga, ¿no? Sin maquillar, o sea, la ceja es así siempre, siempre la maquillo. Entonces, bueno, aquí nada más peino para que también se pinte un poquito el frente de mi ceja. Porque luego si no se ve todo blanco y como mi base está diferente de tono, pues se va a ver súper extraño. La verdad me quedaron horribles las cejas, pero les digo, para mi día a día no le echo muchas ganas a las cejas, sinceramente. Entonces, bueno, voy a hacer un poquito de contorno aquí en la nariz porque quiero. Algo así, bien leve. Y ahora sí, chicas, me voy a poner un poquito más de rímel, que este me gusta mucho, el Total Temptation de Maybelline, pero es el waterproof. Me gusta bastante. Y ya ahora sí, para finalizar, los labios, chicas, me voy a estar aplicando este producto nuevo que también me compré. Es un labialcito de LA Colors, se llama Pout Lip Gloss Mate. Es un labial líquido que seca en mate. Este es en el tono... ¿Qué tono eres? Se llama Kiss and Tell, que es el 633. Kiss and Tell. Me encanta este rosa. Estos labialcitos la verdad me gustaron mucho porque el tono me encantó, es como un rosa muy potente, muy vibrante, pero me gusta bastante. Dura bien más o menos, no es así como que la duración extrema, pero lo que noté, chicas, es que cuando se me... porque me lo puse ayer, cuando se me fue desvaneciendo, me quedó como manchado, entonces no se notaba mucho el desgaste del labial, entonces eso me gustó bastante. Secan bastante rápido y son de esos que casi no se sienten, que te tocas los labios es como si no trajeras nada, pero en realidad pues sí tienes ahí el labial. Y pues bueno, chicas, así quedó este maquillaje. Disculpen la facha, andaba lavando, chicas, pero como ya no tengo videos para esta semana, literal solo
tenía para lunes y martes. Entonces tengo que grabar videos, chicas, y esta semana es de muchas cosas, así es que, pues bueno, aquí les ando grabando este maquillaje, chicas. Ojalá les haya gustado mucho. Y próximamente voy a subir puros maquillajes, chicas, esta semana y la próxima, yo creo, porque los videos con Sandy no se pudieron hacer, chicas. Ya sé que desde hace mucho tiempo les había dicho, pero pues no se pudo y yo creo que no se podrá en bastante tiempo porque aparte ella ya no está aquí en Zacatecas, ya se fue de vacaciones, entonces no vamos a poder grabar estos videos, chicas. Pero bueno, ojalá ya después podamos. Y pues nada, les digo, puros maquillajes va a haber esta semana y la próxima, yo creo, porque pues tengo ahí algunas cosillas, a lo mejor un vlog les hago. Pero bueno, chicas, ya esto fue todo. Espero les haya gustado mucho el maquillaje y nos vemos en el próximo video. Bye.